ya uno casi ya no aguanta. Ya no puedo, digo yo. Pero él me da la fuerza y sigo adelante. Porque sin él no viviéramos. Y él es el único que le da la vida y la fuerza. En la comunidad Limones 1, a 13 kilómetros de San Nicolás, Estelí, se encuentra una casita humilde en la que habita la familia Rivera, Luz Marina, Alejandro y Gerson Rivera. Este último, conocido por toda la comunidad por su testimonio de vida y superación. Un joven de 16 años, blanco, delgado, de 1.50 metros de altura, con manos y piernas frágiles dañadas por las llagas y ampollas causadas por la enfermedad que padece y que le ha causado deterioro en todo su delicado cuerpo. Epidermolisis ampollar es la enfermedad que se le diagnosticó a los 3 meses de edad, cuando su madre, Luz Marina, vio que la piel se le desprendía y quedaba en carne viva, y hacía que la ropa se le quedara pegada a la piel. Me salen ampollas y lesiones en la piel. Hay veces que no dormía porque muchas lesiones, entonces no podía dormir. A la edad de como 5 años era más complicado y mi mamá no dormía porque parte muy grande. Días y noches de desvelo, llanto y sufrimiento son los que ha vivido junto a su madre y su papá, pues la grave enfermedad no le da paz ni le permite desarrollarse como los demás jóvenes de su comunidad que pueden jugar, nadar en el río, correr o montar en bicicleta. Pero para Gerson, nada de eso ha sido motivo de aflicción en su vida. Se considera un guerrero fuerte del ejército de Dios y el apoyo incondicional de su madre lo ha motivado a ignorar su padecimiento y procurar salir adelante. Logró aprender a tocar guitarra y piano en la iglesia evangélica que visita. Y a pesar de lesionarse las manos al tocar la guitarra, no deja de hacerlo. Pues cantar y tocar canciones para dedicar al Padre Celestial crea regocijo y paz en su corazón. Bueno, en los momentos difíciles siempre, como que uno, siempre ellos traen alegría. Porque él siempre, desde chiquito, él comenzaba a tocar la guitarra y él así. Él como que entonces no se aflige pues por su problema. Su madre desde hace 11 años trabaja como maestra comunitaria. En 2014 logró sacar su bachillerato en el programa Sandino 2. A pesar de los días difíciles que le ha tocado vivir con su único hijo, siempre trata de animarlo y encaminarlo por las sendas del conocimiento. Fue ella quien le enseñó sus primeras letras. Con mucho esfuerzo y sacrificio, este año logró formar parte de la primera generación de bachilleres de la modalidad de secundaria a distancia en el campo. Un logro tanto como de Gerson como de sus padres. Cada sábado se levantaban a las 5 de la mañana para alistarse. Luz Marina se encarga de bañar a Gerson todos los días, untarle las cremas en todo su cuerpo y hacer el desayuno. Mientras su padre se iba al monte a buscar el caballo que montarían para viajar 10 kilómetros hasta el centro educativo La Fraternidad en la comunidad Guajiniquí. El viaje era cansado. Gerson tenía que sentarse en una almohada para no lastimarse sus genitales. Su madre manejaba la bestia y cargaba su bolso lleno de cuadernos para que su hijo aprendiera cada día. Como fiel acompañante, pasaba todo el día en el centro, esperando a que finalizara la jornada escolar y regresar junto a su amado hijo a su hogar. Él empezó primer año. A mí hasta me dijeron que era loco, porque lo llevaba a clase. Yo le decía que no, que uno como padre se debe preocupar por su hijo. El padre de Gerson considera que la educación es el único camino para él, puesto que la enfermedad que daña su cuerpo no le permite realizar trabajos del campo. Por decir así, yo no le voy a decir agarra este machete y anda
buscar la leña o andar con estacha, andar a rajar un palo ahí porque sé que no lo puede hacer. A él siempre lo ponemos acá en la casa a hacer cositas más livianas de que sí él las puede hacer. Por 5 años luchó por alcanzar su sueño y ser un orgullo para su familia. Alcanzar esta meta es una forma de retribuirle a su madre todo el esfuerzo que ha hecho por él para que tenga un buen porvenir. Esta modalidad de secundaria a distancia en el campo ha dado la oportunidad de estudios no solo a Yerso, sino a 48 estudiantes de zonas lejanas de San Nicolás que jamás pensaron llegar a bachillerarse. Es el gobierno, porque él dio la educación a secundaria a distancia. Porque él siempre me decía, mamá, vamos a ir a San Nicolás a estudiar. Sí, le decía, pero yo decía, cuando estarlo llevando todos los sábados a San Nicolás es más difícil. El día de la ceremonia de promoción, Gerson desfiló por las calles de San Nicolás, tomado de esa mujer valiente y esforzada, pilar fundamental en su vida, que también se ganó la admiración de la comunidad educativa. En el Parque Central, lugar que ha sido testigo de los programas solidarios del gobierno sandinista, se celebró la ceremonia de promoción para los 48 bachilleres del municipio con el lema "Y también enséñenles a leer" del comandante Carlos Fonseca Amador. Los compañeros de Yerson aseguraron que el joven es un testimonio de superación, ejemplo e inspiración para todos y todas. Siento orgullosa de haber estudiado 5 años con él porque a pesar de su enfermedad, ha sido un ejemplo para todos nosotros. A veces uno se siente que no quiere estudiar y él es todo lo contrario. Él siempre tuvo ese anhelo por estudiar y prepararse. A pesar de su dificultad, él nos dio ese entusiasmo a nosotros también por estudiar, porque vemos que hay personas que pueden estudiar y no lo hacen, y él con su dificultad lo hizo. En la promoción, sus compañeros le dedicaron la ceremonia por su gran esfuerzo y además de recibir su diploma de bachiller, fue condecorado como orgullo de la educación. Es una lección aprendida para nosotros como Ministerio de Educación el haber dado continuidad a esta modalidad de secundaria y estancia en el campo y permitir que en familias que tienen niños y niñas con algún problema de salud que puedan continuar sus estudios y que puedan ellos aprovechar estos espacios. Gerson asegura que desea continuar estudiando y convertirse en doctor para ayudar a las personas de su comunidad, en especial a su abuelo, que ha estado mal de salud. Y tenemos un compromiso porque él quiere estudiar medicina, ¿verdad? Y estamos valorando la idea de cómo podemos hacerle este sueño para que sea realidad. Protagonistas como Gerson demuestran que cuando existen las ganas, todo es posible. Con amor, fe y la esperanza en Dios, que los sueños sí se cumplen. Por ello, el Ministerio de Educación felicita a este joven orgullo de la educación, ejemplo de esfuerzo, dedicación, valentía e inspiración para todos los nicaragüenses.